Bueno, hoy día les voy a enseñar a preparar esta galletita que se llama molinillo, que tiene la particularidad de tener una masa deliciosa que tiene ricota en su receta y que tienen que dejarla reposar toda la noche dividida en tres la masa. Una vez que ustedes estiran su masa y preparan estas galletitas, van a pensar que es hojaldre y es maravillosa. Fíjense bien en la receta para que vean cómo es y que les queden increíbles. Para hacer esta masa, recuerden de que tiene que tener todos los ingredientes y además tiene una ricota fresca. Por favor, busquen la ricota bien fresca, que sea cremosa. No me busquen un queso fresco. Tiene que ser la ricota cremosa. En todos los supermercados y en los sitios donde venden alimentos de repostería, sobre todo, hay la ricota fresca, que es importantísima en esta receta. Y es importantísimo que repose por lo menos todo un día o toda la noche, para que cuando ustedes les tiren y la rellenen para ir al horno, tenga la sensación que es un hojaldre.